Bien, seguimos con esta que está dividido en tres. Ya miramos este que está dividido en dos, que uso la misma guía para hacer eso. Voy a sacar este para mostrarlo otra vez de nuevo. Tengo este que es un cajón de 8 pulgadas y miramos que este está igual, parejo acá, en este lado de acá, ¿verdad? Con el número 1, con la guía número 1, y que esta misma guía número 1 fue el que usé para poner el primer riel en el mueble. Pongo el primer riel en el mueble acá, porque luego uso la número 2 para poner el segundo riel, segundo cajón. Entonces vamos a proceder a hacer lo que es el número 3. El de tres cajas, digo. Y este va así, igual. Tenemos la número 1 acá. Guía número 1 con el mismo riel. Número 1. Número 1. Todos van por acá abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este número 1? Con el número 1 lo que vamos a hacer es poner nuestro primer guía acá abajo. Como el frente va adentro, entonces lo que hago es que le marco 3/4 para poner nuestras guías, ponerlas adentro para que el frente luego me quede parejo. Y vamos a marcar aquí los 3/4, que es el grueso del frente. Ya que tengo marcado, entonces vamos a poner el primer riel. El primer riel que va pegado abajo, como decía David, el que va aquí al fondo, lo ponemos con el mismo que pusimos el riel en el cajón. Con este mismo, vamos a poner acá y vamos a atornillar. Atornillado, ahora muevo mi guía y voy a poner el primer cajón o primera gaveta hacia la de abajo. Todo el tiempo no se nos olvide que este debe de estar para afuera. Esta parte de los que lleva los balines, los baleros esos, hay que siempre debe de estar hacia el lado de afuera, siempre debe de estar aquí pegado para que el riel no tenga que moverse allá, sino que directamente ya adentro ahí lo que es el riel. Vamos a hacerlo. Tenemos nuestro primer cajón puesto. Como pueden ver, el frente de mi cajón me va a quedar de esta forma así. Si ven, con una pestaña arriba. Entonces, ¿cómo hice yo para poder hacer esa medida? Ok, lo primero que vamos a hacer, ya que estamos ahí, que ya pusimos nuestro primer cajón, ponemos el espacio que vamos a dejar entre el frente del cajón y el mueble. Yo tengo aproximadamente como, no sé, 2 milímetros, 3 milímetros, no sé, algo así. En pulgadas es 3,32. Entonces, ya tengo ese ahí y voy a poner mi primer cajón. Este es mi cajón, el frente de mi cajón. Cuando ya tengo el frente de mi cajón, vuelvo a tomar yo lo que es la número 1, porque donde correría ahora de nuevo sería acá, y recordemos que tengo 2 centímetros de diferencia del cajón al frente del cajón. Entonces, ¿qué hice? Agarré este acá y agarré la medida del cajón para acá. ¿Por qué? Porque para poner mi próximo riel voy a apoyarme en este. Y al apoyarme en este,
quedaría sobre. Como podemos ver, está ahí parejo. Está ahí parejo porque ya le di 2 centímetros más a la pieza que está dentro que la número uno. La número uno ya no la necesito porque solo la uso para poner los rieles en la gaveta y poner el primer riel abajo en el mueble. Entonces ya le di 2 milímetros más a este, 2 centímetros, perdón, porque le di 2 centímetros más por esta diferencia que me está marcando acá. Ese lip, o esa pestaña, perdón. Entonces con esa pestaña ya puedo eliminar yo este, porque ya le di los 2 centímetros, lo quito y voy a proceder a poner mi siguiente pieza. Hasta ahorita no hemos usado el metro. Siempre vuelvo a recalcar yo de que los primeros tornillos siempre deben de ser en este, que puede moverse el riel para allá y para acá en el mueble, y acá en el cajón debe de ser en este, que puede moverse para arriba y para abajo. Entonces así vamos a tener más facilidad para poderlos ajustar luego. Entonces vamos ahora a proceder a poner el tercer cajón y poner los frentes de los cajones. Bien, hoy tenemos las 3 cajas.